en el tambor chemilla. ¿Para qué? La música africana. Oye, suena el tambor chemilla de la música africana. Y el ritmo de la Habana se va a calentar también. Y cuando entra en la morúa, el público se emociona. Porque el ritmo se entona al compás de la Habana. Hubo una persona que nos puso a pelear, pero no, yo no le enseñé el paso. Hay que contarle eso a la gente, hay que contárselo. Tú no sabes que yo estaba ahí y con eso no pasó nada. Claro que no, claro que no. Pero el maestro Raverín bien le metió tantas cosas en el oído que por poco me odia. Esos son bochincheros y son historias. Él te tiene en el corazón, te lo digo. En el corazón puertorriqueño me tienen aquí. Y el sol ya lo disfruto. Somos una familia, le digo, de corazón. Oscar de León, te lo digo. Y que la ropa se abraza, nadie se me queda afuera. Canta Puerto Rico, canta Venezuela. Eso es peligroso, dejar las cosas afuera. Eso es peligroso, dejar las cosas afuera. No deja la suya. Estaban peleando con otro león. Es que no es fácil desde Madrid llegar hasta aquí. Si se pierde el vuelo, lo que pasa es que aquel león en África es peligroso y este león de aquí es bien sabroso. Sí, eso. Hay constancia de hecho, hay constancia de hecho. Mira,
Mauricio sí me pongo a bailar. Empecé el lunes en el gimnasio y hasta hoy no he vuelto más. No importa, vaya, vaya, aunque se escapa, abajo. Levanta, párese, 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 vaya, párese, vaya, lúchalo. La verdad, Charlie, que con esos 80 años usted se ve muy bien. Oye, tú sabes que me veo bien, tú te ves mejor con esos 100. A 90. Una pregunta voy a hacerte ahora. ¿Qué vamos a hacer por el canal aquí en la tarima? Inventamos. Vamos a inventar. ¿Sabes una cosa? Vamos a cantar. Porque ni tú y yo sabemos que estamos. Siga la rumba aquí a poquito. Espérate, espérate. Ah, para que se oiga la vara, aunque no se vea. Me despido a la gente. Bueno, Oscar de León, por favor, un aplauso. Muchas gracias, queridos hermanos. Perdón.